topic is quite different, a little bit out of the box. How can we use observation and social learning? ¿Cómo podemos utilizar la observación para tener un mejor entendimiento y tener mejores resultados? So, I mentioned to you that when we study placebo, que cuando nosotros estudiamos we have different mechanisms, tenemos diferentes mecanismos principales. Main pathway has been conditioned. Bueno, la trayectoria principal es el condicionamiento, exponer a gente a algo que ellos perciben como poderoso y después reemplazarlo con un placebo. Pero esta no es la única forma de poder hacerlo. Los condicionamientos farmacológicos que nosotros observamos se basan en el principio de Pavlov, que ustedes conocen bien, en donde nosotros tenemos aquí una jeringa como un estímulo neutral y también un estímulo condicionado, por ejemplo, psicoesporina. Otros, y después tenemos un estímulo neutral. La jeringa se puede volver relevante para crear esta respuesta ya condicionada. Si nos regresamos a Pavlov, experimentamos también con comida y con morfina, donde, por ejemplo, con Pavlov el perro se exponía a esta campana y después de varias repeticiones de comida más el sonido de la campana, el simple hecho de presentarle la campana presentaba salivación. Esto es lo básico del condicionamiento. La salivación es una respuesta condicionada y nosotros queríamos entender cómo nosotros podríamos crear esto en humanos. Les mencioné, ¿se acuerdan que utilizamos esta para saber la resistencia también al dolor, ¿no? Y luego podemos hacer el mismo experimento que les mostré con una semana de diferencia o un día de diferencia. En blanco vemos el control sin placebo, en amarillo la morfina y en rojo el placebo. Si nosotros hacemos el condicionamiento con un día de diferencia, con una semana de diferencia, podemos observar el mismo condicionamiento inducido por el placebo y las mismas respuestas. En términos de cómo trabajaba con el dolor y cómo incrementaba y se toleraba con la morfina y el placebo. Esto también resulta verdadero en otros contextos. Con dopamorfina es un fármaco que se utiliza para los síntomas de Parkinson. Dura, por ejemplo, 40-50 minutos y reduce la rigidez y los temblores en los pacientes de Parkinson, entre otros. Pero nosotros establecimos esto 3 días antes del procedimiento para poder implantar esta estimulación. Se le dio dopamorfina y se observó la mejoría. Después de la administración de apomorfina, fueron transferidos al procedimiento de quirúrgico para poder tratar sus síntomas de el Parkinson. Y vivimos en dos, por supuesto, tenemos dos regiones del tálamo. Y los doctores estuvieron escogiendo aleatoriamente de qué lado administrar uno, el fármaco del otro, el placebo, para que nos veamos y pudiéramos entender cómo nuestro cuerpo podía responder a este condicionamiento de farmacológico. Queríamos ver la apomorfina con las respuestas. Cuando dimos el placebo, estábamos esperando una respuesta similar. Fue muy emocionante en términos de todos los ajustes. No es algo que puedas hacer a diario. Estábamos ahí en el procedimiento quirúrgico de TRT por todo un día entero y el neurofisiólogo y el cirujano trabajaron en conjunto y después hubo primero la implantación de un termo temporal y después ya la implantación del electrodo que se queda dentro del cerebro. Durante esta fase pudimos registrar la respuesta de neuronas aisladas. Y traten de imaginar aquí el cerebro, cómo él se injerta aquí a la área del subtálamo. Estamos en esta región.
que ustedes todos conocen de la anatomía. Tenemos aquí todos los núcleos y la sustancia negra, y ahí estamos en la parte principal para controlar los movimientos. Cada vez que se introduce aquí un electrodo, producimos un efecto y un estímulo. Y bueno, si estimula mucho, se puede tener hasta suicidios y depresión en la persona. Así que es muy importante que se trabajen en conjunto con el neuropsicólogo para la implantación de este electrodo. Estuve trabajando con el neurofisiólogo, pero también pusimos con el placebo y empezamos a registrar las actividades neuronales. Y así decían, sí, estamos en el área correcta, uno. Y también estábamos monitoreando las respuestas de los niveles de neuronas únicas cuando se veía la respuesta a los placebos después de días de neuroforfina y placebos. Entonces nosotros estamos en la zona incierta y esto es silencio, vean, no hay picos. Una vez que el electro se entra al núcleo subtálamo, tenemos estos picos de las neuronas y también tenemos lo que llamamos actividades rápidas, muchas neuronas que están ahí con sus picos al mismo tiempo. Decir, podemos ver aquí que el cerebro está mostrado tan hermosamente que parece que se está caracterizando por la frecuencia de descarga. En este contexto tenemos la línea basal y que vamos a ver cuál es el objetivo principal. Podemos ver esta condición de tratar de entender el efecto placebo en donde puedan cambiar este tipo de comportamiento. Y cuando tuve una epifanía, cuando estaba haciendo este experimento, decidí aprender un poco más acerca del efecto placebo, ya que estábamos viendo, aquí tenemos al cirujano de este lado, yo estaba del otro lado de la máquina, escuchando literalmente el sonido de las neuronas. Y cuando proporcionamos el fármaco, podemos ver que existe un cambio en los picos y pueden inclusive escuchar el ruido al hacer estos cambios en los picos. Cuando estamos viendo al paciente que respondió al placebo después de esta condición, podemos ver que con una gran descarga también estamos preguntando a un neurólogo que entre al quirófano para que nos dé una evaluación de este brazo. Bueno, pudimos ver una reducción en este pico y que está proporcionando un beneficio y que fue como de una manera ciega. También le preguntamos al paciente cómo se siente y esta fue la respuesta. Me estoy durmiendo como si fuera después de la pormorfina. Por lo que cada uno de los picos, podemos ver que son muchas neuronas, que son casi 50 actividades neuronales. Podemos observar que no son demasiados pacientes quirúrgicos, únicamente 6, y están conforme a las diferentes mediciones de las neuronas. Por desgracia o por fortuna, esto fue bastante iluminador. Y podemos ver que los pacientes pareciera que tenían las condiciones idénticas y los padecimientos idénticos con las respuestas idénticas. Bueno, porque parecía que no tenía ningún efecto y que había una reducción significativa, por lo que tenemos estos padecimientos farmacológicos o condiciones nos están produciendo más o menos una mejoría que fue reflejada al nivel de esta evaluación clínica y un cambio neurofisiológico. Y de manera consistente, aquellas que no estuvieron respondiendo de manera clínica y que puedan estar cambiando esta descarga neuronal. Aquí tenemos simplemente un ejemplo de cuando estamos recibiendo este efecto placebo, podemos tener una combinación de la modulación, especialmente viendo los cambios neurofisiológicos. Pero esto no es únicamente el caso. El paciente no le va a activar este mecanismo de manera natural. Bien. Esto ya lo mencioné, ahora estamos preguntando, y antes estuvimos hablando de la depresión, si realmente podemos crear algunos efectos condicionantes con respecto a la experiencia anterior y ver cuáles son nuestros beneficios. Bueno, lo vimos con un modelo con ratones, y si vamos a la pregunta anterior, lo que estamos observando y lo que estamos haciendo es que los ratones pueden crear una reducción de la depresión o algo similar a esta reducción. Tenemos este análisis
analgésico fuerte que está creando para poder ayudar a esta reducción de la depresión, por lo que animales que se les dio la ketamina, y nuevamente tenemos la ketamina, y algunos otros grupos de ratones en donde estamos utilizando este estímulo condicionado, es decir, que se está utilizando con un color distinto, y después colocamos la ketamina con un placebo. Cuando reemplazamos la ketamina con el placebo, tratamos de entender qué es lo que se está observando con los animales, este efecto de la ketamina, y ver cuál es esta respuesta. Nuevamente, los efectos de la cetamina, podemos ver que están produciendo una gran mejoría con respecto al tiempo que están invirtiendo en el espacio, y podemos ver que es una medición correcta con los ratones, es decir, si estamos viendo que si están en un espacio abierto y no se quieren mover, ver qué tanto es su estado de ánimo. Y también tenemos esta cetamina como un efecto bastante fuerte comparado con una solución salina, y tenemos también el comparativo entre machos y hembras. Aquí tenemos la semana 5, una separación de 2 semanas. Aquí tenemos el placebo. En este caso podemos ver salina con la cetamina y la cetamina con el placebo. Aquí es nuestro objetivo en este tercer. Cuando tenemos estas respuestas similares o parecidas a la cetamina, bueno, vamos a ver que estos son los que obtienen un beneficio más fuerte. Inclusive a ellos que recibieron un placebo después de las cetamina, pues se pueden mover mucho más en este espacio abierto. Sin embargo, seguimos explorando para poder entender por qué va a ser este cambio de los efectos farmacológicos con este tipo de procedimiento. Sin embargo, existe algo, y les estoy tratando de decir que cada vez que estudiamos los placebos con los pacientes con Parkinson o con ratones o con gente con dolor, estamos utilizando mucho con este tipo de condicionamiento. Y esto es porque estamos exponiendo a la gente con un fármaco y después a un placebo. Vamos a ver que tenemos una gran probabilidad de observar cuál es la respuesta de nuestros pacientes con respecto al placebo. Hace 10 años queríamos desafiar un poco más el entendimiento común de este efecto placebo. ¿Y saben qué? Los animales aprenden mucho de observar, por lo que aquí en esta caricatura se nos muestra que las gallinas pueden aprender de la que está en el horno, y se tiene este aprendizaje a medio de la observación, y que puede ser en diferentes espacios y puede ser bastante informador, porque podemos tener una situación peligrosa antes de exponernos directamente y poder tener este mismo resultado. Entonces, vamos a ver esto en el laboratorio. Y podemos ver para el aprendizaje y lo que está en mi mente sigue estando con la expectativa de este condicionamiento. Bueno, entonces, sabemos que no puede ser el mejor abordaje desde este punto de vista farmacológico, pero cuando una persona está recibiendo un placebo después de diferentes administraciones de apomorfina, espera resentir lo mismo. Sin embargo, puede decir, ¿por qué este no está funcionando? Este parece que no es lo mismo que me habían dado el día de ayer. Y esto simplemente es una manera de entrenar a nuestro cuerpo de saber exactamente qué es lo que estamos esperando como beneficio. Estamos hablando de cuál era este condicionamiento que no fue bastante convincente. Bueno, estamos tratando de poder tener todo este aprendizaje y poder tener la sugerencia, e invitamos a los participantes al laboratorio a desarrollar este escenario. Y este escenario fue uno que estaba un demostrador, era un actor que estaba mostrando no dolor y sí dolor en asociación con los niveles de choques eléctricos que se le estaban dando en la parte dorsal de la mano, y que se estaba viendo esta luz. Así es que la gente podía tolerar este tipo de pruebas en laboratorio para que nos llevara a otros resultados. El observador creyó que el verde, el rojo era
un dolor. Seguimos aprendiendo y hasta cierto punto podemos ver este y vamos a realizar este mismo experimento. Ahora estamos presentando algún nivel de dolor que fuera doble a la vez anterior. Entonces, al estar produciendo este tipo de resultados, fue un mensaje para nosotros que estamos teniendo los ensayos en asociación con la luz verde, que se percibe como menos dolorosa y comparado con las rojas. Por lo tanto, tenemos este efecto analgésico bastante fuerte. Si estamos tratando de hacer un ensayo para este fármaco, podemos validarlo porque está haciendo una reducción significativa del dolor, ya que al estar teniendo esta luz verde, es decir, ¿por qué estamos creando este tipo de respuestas? Si estaba, simplemente estamos tratando de experimentar un beneficio de la pormorfina o morfina o cilosporina y podemos ver que se ponga este tipo de respuesta con el placebo. ¿Y por qué estamos teniendo los mismos resultados o una reducción? Y esto es por el efecto analgésico. También tratamos de copiar o hacerlo nuevamente para poder tener un duplicado de nuestra información. Lo estuvimos comparando con los condicionamientos con respecto a la sugestión. Como podemos ver en la observación o el que está observando y el de condicionando, más o menos tienen la misma respuesta, pero cuando cambiamos de la observación a un video, podemos ver casi los mismos resultados, pero algo pasa ahí. Por lo que decidimos tratar de poder entender cuáles son los mecanismos de esta analgesia inducida. Por lo tanto, tratamos de crear un video porque nos permite llegar al laboratorio y poder entender cuál es este mecanismo. En mi laboratorio podemos tener este tipo de abordajes con el cerebro. Entonces, tenemos esta resonancia magnética para ver cómo es el comportamiento y poderlo ver en la resolución espacial, es decir, en donde nuestro cerebro se vuelve activo y cuando está relacionado a un evento, es decir, algo que está en el evento que podemos ver en el cerebro cómo está cambiando. Entonces también utilizamos la encefalografía para poder ver cómo están estos cambios en los patrones, algo que está pasando en un milisegundo en el cerebro y que pueda tener menor sesgo que algún otro condicionamiento. Creamos entonces esto. Tenemos al estudiante en el laboratorio que está como actor, lo grabamos y podemos ver cuál es la estimulación y ver si había una estimulación dolorosa o no. Y pudimos crear este brazo en verde y otro que estaba en azul. Y cada vez que veían el verde, también recibían un dolor más bajo. Y cuando teníamos el azul nos daba otro punto de partida, poder crear todo este evento y poder recabar todos los datos de nuestra resonancia magnética. En una fase adicional en donde tenemos a los participantes que están sentados y que están o acostados durante la resonancia y podemos ver que un tratamiento con un placebo para el control analgésico y cuando estaban expuestos al mismo tratamiento con el mismo nivel de dolor, para poder tratar de entender a través de la observación que sí podemos ver cuál es la respuesta de estos placebos. Podemos ver cuál es la fase de observación. Pedimos a los participantes que nos indiquen cuál es el nivel de dolor, qué es lo que están experimentando, y después los estamos exponiendo al mismo ejemplo de dolor. Se intensificó el dolor y después cuando el dolor ya no era soportable. Entendieron el contexto y estamos tratando de mostrar un video. Estamos viendo que el actor estaba recibiendo o percibiendo menor dolor y el del azul, el que es el de controlado, estaba percibiendo mayor dolor. También se creó ciertas expectativas. Podemos ver este verde, cómo llega y cuál es el nivel o la diferencia con la barra azul. Después, cuando el actor de alguna manera estaba experimentando este dolor, eran estos resultados. Después les pedimos que al recibir el mismo nivel de dolor, no lo pueden ver
con este dolor idéntico que están experimentando con una menor intensidad, como o comparado cuando lo hacen con el video. Pueden percibir menor cantidad de dolor. Así es que estamos sugiriendo que con este comportamiento estamos viendo los cambios y la modulación de la intensidad del dolor. ¿Pero qué pasa con el cerebro? En el cerebro vimos una activación muy fuerte de una área que se llama la función temporal, y esta área es bastante importante en la neurociencia porque es el área de la mente. No sabemos exactamente por qué hacemos inferencias de esta persona, o que esta persona va a hacer un buen trabajo, o me gustó mucho la presentación de esta persona. Y esto es porque estamos activando esta parte del cerebro. Al hacer la unión de esta y que se vuelva activo, entonces vamos a tener este efecto analgésico. Y entre más gente active esta área, entonces el placebo analgésico era mucho mayor. Al mismo tiempo, esto es para la intensidad de dolor y también para qué tan cómodos se sienten con sentir este dolor. Bueno, estamos viendo a la gente y parece que se puede volver en un predictor del placebo y que pueda ayudarnos a la percepción que tienen del dolor, si ya es cómodo o incómodo. Estamos viendo que están no únicamente hablando de la intensidad, sino de la interferencia. Otra cosa es que no únicamente necesitamos basarnos en la correlación, sino también queremos poder entender esta activación y que va realmente a mediar el efecto. Además de estos análisis en neurociencias, se está volviendo bastante popular, ya que nos está proporcionando un instrumento de causalidad. Por lo tanto, tenemos una relación entre lo que la persona está observando, lo que están experimentando con respecto a la reducción de dolor y la activación de esta área en el cerebro. Esta área en el cerebro se vuelve muy importante cuando estamos aprendiendo de otras gentes, de otras personas, porque pueden ver menor cantidad de dolor y se está observando. También podemos ver la conectividad funcional, o en palabras más sencillas, es poder tener esta fotografía de cómo se ve el cerebro para antes de exponerlos a una estimulación. Y en realidad, el nivel de conectividad en estas áreas que estamos identificándose en la corteza prefrontal lateral pueden ser para este tipo de expectativas, y era tan relevante en poder predecir cuál va a ser el efecto analgésico. Quizás suene un poco complejo, pero el mensaje sencillo es que cuando estamos observando una persona que está recibiendo un tratamiento que creemos que está funcionando para poder reducir el dolor, nosotros podemos activar este tipo de mecanismo para hacernos sentir que tenemos menos dolor y que tenemos esas situaciones. Y esto es cierto no únicamente para el dolor, sino para también para determinar la intensidad del dolor o qué tan cómodo está siendo este dolor. Si vemos cuáles son los mecanismos que están por debajo de toda esta observación, bueno, puede ser una activación crítica de esta área. Esta área es tan crítica en la mediación de estos efectos. Y si quieren un poco más, este es el área que nos permite hacer estas creencias o cómo es que la gente va a tener estos otros resultados y inferir cómo serán estos resultados. Bueno, vamos a tener esta área que se va a volver activa y predictiva y que nos pueda llevar a un resultado clínico, pero también los neurofisiólogos que están utilizando el electroencefalograma y que nos está haciendo también un poco e invirtiendo un poco más en los recursos puede ser un poco más informativa, ya que nosotros en las resonancias puede tener un contexto distinto que puede ser nada más de una hora, no pueden tener claustrofobia y pueden estar deseado o que hayan permitido tener ese tipo de exámenes. Y también puede ayudarnos a encontrar mayor información, ya que vamos a ver cuál va a ser la respuesta en milisegundos en el cerebro con este procedimiento de encefalograma. Tenemos este procedimiento entonces.
Tenemos, bueno, utilizando el mismo paradigma, pero adaptado a la resolución de temporal, estamos mostrando aquí los diferentes eventos y que duren muchísimo menos, solamente un segundo. Acabamos de un video a una imagen para poder ver, estudiar estas respuestas de electroencefalograma. Y aquí tenemos, invitamos personas a observar y estuvimos calificando lo que ellos observaron. Y tuvimos esta fase de la primera experiencia en donde también pusimos las cremas para las primeras estimulaciones. Bueno, ellos observaron al actor y entendieron que una crema, de hecho, era un gran analgésico porque estaba reduciendo la pena y el otro era el control. Sin decirles nada más, ellos desarrollaron sus expectativas, las expectativas de que creían que hubieran recibido la crema verde, estaban experimentando mucho menos dolor que cuando el azul y desarrollaron mucho más ansiedad con la crema de control que con la crema placebo. Después, la siguiente pregunta. La pregunta fue, bueno, ¿cómo están respondiendo después de observar? Nosotros hicimos las pruebas con las mismas cremas, pero también con una estimulación térmica. Y vimos esta constante. Tuvimos 30 termoestimulaciones y ellos reportaron menos dolor que con las cremas de placebo comparado con las de control. Entonces, ahora la pregunta era si también era lo mismo para este dolor no placentero, ¿no? ¿Qué tanto sentían y qué tanto los molestaba el estímulo? Y ellos sentían que la crema verde se podía reducir un poco estas molestias. Pero bueno, esto no es suficiente, nada más son resultados conductuales. Y entonces queríamos tratar de entender qué sucedía atrás de la conducta, qué sucedía en el cerebro. Entonces tratamos de duplicarlo para poder entender justo antes de recibir la estimulación, qué era lo que cambiaba en el cerebro y posteriormente a ello. Entonces, tomamos lo que nosotros llamamos un componente BP2. Esto es una parte, como pueden ver, hay una cola de placebo, la otra de control y esta es la desviación estándar. Cuando meramente estaban ya esperando a recibir algo que fuese un analgésico, hubo menos activación del P2 comparado con el control. Esto sugiere que desde un punto de vista neuropsicológico, la disipación de algo que percibimos como analgésico va a cambiar la percepción de P2 que está relacionada a la expectativa y a nuestra atención. Y también pueden ver el mapeo de esta actividad que está ubicado en la parte frontal, central, también cerebral, que tiene total sentido porque es el área en donde nosotros recibimos los estímulos nociceptivos. The distribution of responders. Y aquí tenemos a los que respondieron y no respondieron. Entonces, esto nos ayudó a entender si de hecho la gente respondía a la modelación del componente P2 antes de esperar recibir menos dolor o no. Y de hecho, pueden ver que algunas personas con los que están respondiendo, los verdes, y otras fueron los que no respondieron. Se les dio el mismo procedimiento, estar expuestos a un dolor bajo, no experimentaron ningún cambio con el analgésico placebo. Entonces, esta es una tendencia recurrente. Gente que responde y gente que no responde a ellos. Cuando nosotros observamos más los datos acerca de la activación, únicamente el P2, pero que lo que nosotros llamamos estas frecuencias, sabemos que alfa es uno de los ritmos que nosotros tenemos. Cuando estudiamos electrofisiología o neurología, sabe que nosotros cerramos nuestros ojos, los ritmos alfa se pueden comparar y pueden aparecer, ¿no?, en las lecturas. Así que estos son marcadores muy fuertes de cualquier electroencefalografía que nos ayuda a tener un diagnóstico, pero también qué tanto dormimos en la noche y entre muchas otras cosas. Entonces, viendo estos que sí respondieron, únicamente en ellos había esta relación entre la activación de las frecuencias de EPA y las analgésicos placebo, completamente otra tendencia opuesta en los que no respondieron. ¿Será esto una situación de atención o las personas que no estaban respondiendo estaban mostrando que no podían
podían modular las frecuencias de picos alfa similares a las que sí respondieron? Bueno, todavía tenemos que estudiar un número mucho más grande antes de responder esta respuesta, pero estoy seguro de lo que sí podemos decir que una de las cosas que se está volviendo un punto interesante es, ¿podemos predecir las respuestas de analgésicos placebos? Esto es la respuesta del millón, ¿no?, para todas las compañías farmacéuticas. Yo, como filósofa de vida, no me gustaría ir a trabajar ahí, pero saben que sí, por supuesto, hay un gran interés, ¿no?, de saber si esta persona va a responder y qué tanto, porque entonces podríamos validar nuevos tratamientos. Una de las formas de abordar estas preguntas, aunque no sea muy empática con las compañías farmacéuticas, es entender cómo los genéticos pueden entonces pasar y pueden navegar los componentes psicosociales también, como otros. Hay diferentes formas de abordar esto. Podemos hacer una cuestión que, bueno, nos va a requerir muchos estudios, tiempos, etcétera, y también podemos hacer un polimorfismo sencillo de sueño que nos va a permitir tener unos hacer un target de o un objetivo de genes y hacer otros estudios. Apenas son bastante nuevos de morfogenética, pero empezamos a tener el mismo con un polimorfismo único que eventualmente fue relacionado a preguntas específicas. Desde la neurobiología del placebo sabemos que los cannabinoides, los opioides, las endopaminas están evolucionando y se involucran en la analgesia del placebo. Entonces pusimos estos tres genes con los cannabinoides, opioides y genes de dopamina. Entonces, ¿qué hicimos? Tratamos de explorar los opioides, cannabinoides y los dopaminérgicos, todos estos genes relacionados, y pueden ver que también queríamos ver los componentes psicológicos y comparamos el aprendizaje al condicionamiento versus las sugestiones o sugerimientos verbales. La forma que tratamos de inducir una respuesta placebo a una sugerencia verbal versus preexponer a las personas a algo donde estamos viendo un resultado donde aprendemos y donde vemos los efectos mucho más grandes, o si más bien se debía a la genética de estos tres puntos de abajo. Estos son los resultados. Podemos ver que el escenario es bastante complejo porque la gente puede tener diferentes combinaciones de estos tres puntos. Tenemos 12 combinaciones diferentes. Vamos a suponer que una persona puede tener un AA o GG para los genes de opioides, pero puede tener otro tipo de persona de haplotipo, por ejemplo, MET-MET o MET-VAL para el gen dopaminérgico. Entonces, vimos todas las combinaciones posibles y pudimos ver que algunas personas, como este tipo de grupo que tienen esta combinación de haplotipos para los tres genes, no mostraron ninguna respuesta con los placebos. En contrario, las personas que son homozigóticos, por ejemplo, para AA, tienen más efectos placebo. Aquí otra vez tenemos AA. Tenemos haplotipos que nos permiten visualizar a estas personas que tienen que tener unos efectos de placebo mayor que otros. Después corrimos un análisis mucho más sofisticado donde tomamos en cuenta no únicamente el haplotipo que nosotros tenemos con nosotros, pero también con los componentes psicológicos. Eso significa que si nosotros utilizamos un precondicionamiento psicológico o si hacía esta diferencia o no. Entonces vimos que el mejor predictor en rojo es cuando nosotros estábamos combinando ambos los procedimientos psicológicos, en particular el aprendizaje, junto con la combinación de estos TRS recortes, ¿no?, el FAAH. Entonces, no importa qué tanto se quiera encontrar la solución para aquellos que van a responder o no, esto no les va a dar
toda la respuesta. No, somos muy complejos como individuos. Tenemos que entender la genética, y si queremos entender cómo funciona el placebo, tenemos que ir más a profundidad con análisis apogenéticos, pero también con sistemas integradores, tomando en cuenta los efectos psicológicos y los donde, por lo menos en humanos, donde el componente psicológico es importantísimo en la conductualidad. Ahora, una extensión natural del aprendizaje que tenemos en la realidad es la realidad virtual. Quiero decir que cuando la gente se acerca conmigo en los laboratorios, y bueno, generalmente en mis estudiantes de biotecnología son bastante escépticos, me dicen, bueno, sí, bueno, estoy, puedo diseñar eso, pero no tengo otro interés. Entonces estábamos colaborando con los departamentos de ingeniería, también con una cirujana que me estaba diciendo, ¿sabes qué, Luana? Si yo voy con estos niños, no quiero, o sea, no quisiera darles opioides, y no, cuando hago mis intervenciones, pero no entiendo los mecanismos. Y este es otro maestro, y dijo, ¿sabes qué? Es un maestro de ópera, vamos a trabajar con la realidad virtual, con la ópera, y después viene también el componente del placebo. Pero yo traté de diseñar elegantemente un ensayo con la realidad virtual, donde tomábamos en cuenta esta inmersión en un mundo, tomando la emoción y también incrementando la tolerancia o intolerancia. La gente venía al laboratorio y entonces estaba viendo todo un video de música, cosas relajadas que venían de los sonidos del océano o de una ópera con Mozart, etcétera, y recibían los mismos procedimientos sin invertirlos en otra cosa, simplemente enseñándoles el video, para que ellos pudieran experimentar este ambiente de 3D donde ustedes mueven los ojos y se pueden ir moviendo dentro del océano, ¿no? Y también estábamos con un control de memoria, porque la atención sí se vuelve muy relevante para este tipo de mecanismos. Está contrabalanceándolo con las secuencias y los efectos. Las personas y los mismos participantes estaban experimentando estas 5 condiciones. Después de tratamientos de control, pudimos ver estos resultados. Los expusimos a una estimulación termal y también los medimos remotamente y les dijimos, mira, tan pronto que no toleres esta estimulación de dolor, lo puedes bloquear. Estás en el control con esta estimulación térmica mientras tú estás experimentando esta realidad virtual, estando en el concierto de Mozart o buceando en el océano, ¿no? O si estás observando los diferentes escenarios. Este es algo bastante complejo. Aquí le llamamos la prueba de 2B block, para poder tener la atención, medir la atención. Aquí, cuando estamos dando la realidad virtual junto con condiciones relajantes, tenemos un incremento grande de la tolerancia. A un momento dado, la máquina se paraba para ya no imponer mayor dolor, ¿no? En algunas condiciones, entonces, por ejemplo, con pacientes en dolor en hospitales, puede ser muy, muy útil toda esta parte de relajamiento, de virtualidad, y tratar de entender por qué la observación es muy, muy importante para saber cómo incrementa la tolerancia al dolor. Entonces, como conclusiones, observando, ¿no?, este tratamiento beneficioso que puede inducir a una conducción del dolor, de aliviar el dolor asociado con la neurofisiológico, cambios neurofisiológicos y también eléctricos. Desde un punto de vista mecánico, sabemos que la anticipación es muy importante y que la expectativa puede ser muy relevante para el resultado. Y nuevamente, este mecanismo puede utilizarse en la realidad virtual, porque ahora sabemos que hay un mecanismo en donde cuando observamos a alguien, podemos copiar este tipo de mecanismo para poder dar las herramientas que se pueden utilizar también en niños, y si quieren también en adultos, para poder
entender fuera de la caja cómo se pueden utilizar alternativas no farmacológicas para poder tratar el dolor. Estas son algunas otras herramientas que ustedes también les pueden gustar. Son los libros que hemos estado produciendo en estos últimos años. Uno es un libro bastante completo acerca del placebo y dolor de animales a las éticas. Esta es una antología para la gente que no tiene tiempo de buscar y leer mucho. Es la idea de conjuntar una colección de las contribuciones más importantes por la bioética, biólogo y ciencias en cuanto a los ensayos clínicos aleatorios de placebos. Y estos son los últimos dos que en general, bueno, cubren varios temas, amplios temas acerca del placebo de forma mucho más generalizada en las diferentes áreas de medicina en las cuales ustedes están interesados. Únicamente también para conclusión, me gustaría reconocer a todos los que han estado apoyando a nuestros ensayos y gracias a ustedes por su atención.